los negocios en Fórmula Noticias fin de semana. Ándale, ya está Mauricio Flores, pero no lo veo. ¿Dónde se encuentra? Mauricio Flores, ¿dónde estás? Torre de control, aquí Mauricio Flores. ¿Ya vas rumbo a Santa Lucía? Porque el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿se hará o no se hará? No, de que se hace, mira, no es una cuestión de que alguien lo decida o no, es una necesidad urgentísima y además, pues ya nada más por las inversiones que se le han metido, sí, podemos decir lo que se comenta en algunos pueblos. La chava ya está tan embarazada que se tiene que casar. Entonces, difícilmente, sin embargo, bueno, ya sabes, están las tentaciones electoreras de decir que es una bandera de que se va a cancelar. Quiero ver al macho que se anime a cancelar 4,000 millones de dólares de emisiones de deuda. Imagínate, entraríamos una especie, no guerra de los pasteles, pero sí a una guerra de calificaciones y descalificaciones, no electoreras, mi queridísimo Jaime, sino de las corredurías. Ya es como le falta eso esta semana. Sí, a ver, ¿qué vamos a tener? ¿Qué pasa en Nueva York? ¿Qué pasa aquí con el peso? ¿Qué está sucediendo en el ámbito económico, Mau? Pues mira, están sucediendo varias cosas. Digamos, este es el anverso de la política fiscal de Donald Trump, mi estimado Jaime, porque por un lado, pues sí, ya ves, está dando una inyección de liquidez la reforma que se aprobó para el inicio de este año, les está dando muchísimo dinero a los consumidores estadounidenses. Digo, hasta Walmart repartió dividendo entre sus trabajadores, imagínate. Entonces, lo que están anticipándose es, en un acercamiento al pleno empleo, también a unas mayores presiones inflacionarias, y que debido a ese déficit, al déficit que está generando el déficit de Estados Unidos, Jaime, ya va a superar los 20 billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares, para decirlo en los billions mexicanos, ¿no? Y esto obviamente está anticipando a todos los mercados de renta fija a que estén esperando que las tasas de interés van a subir y van a subir más rápido en Estados Unidos de lo que se estaba previendo. Así que, pues ahora sí que, pues como en todas las fiestas, sí hay quienes se ponen hasta las manitas, pero siempre hay quien pague las bebidas con que la gente se pone hasta atrás, ¿no? Y eso, por un lado, pues está jalando al resto de los mercados. Hay que recordar que a las empresas estadounidenses les está yendo bastante bien. Y pues de paso, pues se está llevando entre las pezuñitas a las cotizaciones de las empresas mexicanas que están en Nueva York y que tienen fuerte incidencia en el índice de precios y cotizaciones, como un Cemex, como un América Móvil, como un FEMSA, como un Coppel. Y por otro lado, mi queridísimo Jaime, tenemos también las presiones que se generan sobre el tipo de cambio derivadas del precio del petróleo. El precio del petróleo ha estado bajando y esto sabemos que algunos fondos de inversión tienen sus sistemas de compra-venta, sobre todo para la hora de la especulacha, pues que apuestan sus algoritmos a que el peso mexicano pierda cuando cae el precio del petróleo. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Ciertamente decía Paul Krugman que esto, pues los mercados no son en la economía, pero de que están conectados finalmente por lazos muy finos, y los estamos viendo, aquí están, porque pues las expectativas es que si bien el conjunto del mundo va a tener un crecimiento arriba del 3% este año, Jaime, en el caso mexicano, pues las expectativas no terminan de cuajarse tanto por la inflación que venimos arrastrando, pues como por el proceso electoral con el que me preguntaste, ¿eh? Sí, qué cosa. Oye, Mau, ¿ya para irnos? Uh-huh. Ah, pues mira, con todo y todo, la licitación de la banda 2.5 gigahertz va a ser un elemento fundamental también para calar cómo anda el ánimo de los inversionistas. Así como sucedió con lo que fue la licitación, la 2.4 de aguas profundas para petróleo, que jaló muchísimo, digo, inversiones garantizadas a largo plazo por 100,000 millones de dólares no se ven todos los días. El caso de la 2.5 gigahertz, sí, pues va a poner en tela de juicio qué tanto los operadores internacionales como AT&T y Movistar van a apostar por el crecimiento móvil de México. Gane quien gane, y Chávez o no Chávez, o yo mero, o como tú quieras que les digas, vaya a encabezar este país, ¿eh? Pues habrá que estar muy al pendiente, porque sí, sin duda, es mayor beneficio para los usuarios, nosotros como consumidores, penetración de internet y todo lo que está en esta, lo que se ha denominado como la cuarta revolución. Gracias, Mau, te abrazamos, te deseamos un extraordinario día, y la próxima semana te esperamos aquí en esta tu silla. Ahí estaremos, mi queridísimo Jaime. Gracias. Fuerte abrazo. Es Mauricio Flores, lo mejor, lo más relevante de la economía, las finanzas, los negocios. 9:37, volvemos.